Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Animalitos Antidepresivos, tu dosis semanal de ganas de vivir. En esta ocasión nos toca ver a un perrito volador, al reemplazo oficial de Kobe Bryant, un video bastante impresionante el cual dejaré que ustedes mismos juzguen, y también veremos al nuevo piloto oficial de la Fórmula 1. ¿Se acuerdan cuando estaba súper de moda la canción El Gato Volador? Bueno, en este 2020 podríamos tener otra versión de la misma, pero con un perrito. Como ya sabemos, el 2020 ha sido un año terrible que empezó con la desaparición de la estrella de los Lakers, Kobe Bryant. Pero no todo es tan triste, porque aquí, oficialmente, encontramos el nuevo reemplazo de él. Vamos a ver el principal enemigo de LeBron James. James catches, puts up a three, won't go, rebound Bosh, back out to Allen, his three-pointer, bang! Tie game with 5 seconds remaining! Ahora sí. El momento de impresión del día. Admito que cuando vi este video en verdad no lo podía creer, no sabía si reírme o asustarme. ¿Cuáles son las probabilidades de que un águila esté volando por una playa y decida agarrar lo que parece ser un pequeño tiburón? Son de una en un millón y estamos a punto de presenciar ese momento. Todos pensamos que Lewis Hamilton es uno de los pilotos más famosos y rápidos de la Fórmula 1, pero hoy les vamos a mostrar al verdadero, al único, al inigualable, al nuevo Michael Schumacher. Así mismo. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Que es un gatito. Animalitos Antidepresivos, tu dosis diaria de ganas de vivir.